Saludos, soy Kaien de Game Oxygen y Dragon Ball Sparking Zero, o sea, Budokai Tenkaichi 4, cada vez está más cerca y cada vez es más grande. Y justo el día de hoy se confirmó la llegada de nueve nuevos personajes, los cuales surgen de todos los arcos y series del anime. Desde Muten Roshi, que debutó en el Dragon Ball original, hasta personajes como Hit de Dragon Ball Super. ¿Cuáles son estos personajes? ¿Qué significa su llegada? Y además, ¿qué otras cosas se revelaron el día de hoy? Quédate aquí y descúbrelo conmigo. Pero antes, recuerda que quieres estar 100% pendiente de todas las novedades de Dragon Ball Sparking Zero, suscríbete al canal si todavía no lo haces y activa las notificaciones. Eso me ayudaría muchísimo. Pues sí, el día de hoy, gracias a las capturas de la revista Beyond, donde siempre tenemos las novedades más actuales de los juegos del anime, se nos reveló la llegada de un próximo tráiler para Dragon Ball Sparking Zero. En este caso, un tráiler llamado Fuerza contra Velocidad. Y en este tráiler conoceremos un poco del gameplay de 9 personajes separados por estas características. Del lado del poder, tenemos a los musculosos más famosos del universo Dragon Ball. Primero, Broly Super Saiyajin, ya sabes, la versión de Dragon Ball Super, cuyo nombre en japonés aparentemente es Broly de poder completo. Después tenemos a su versión multiversal del universo 6, en este caso la Super Saiyajin Kale. Luego se confirma a Nappa, el compañero fuerte y calvo de Vegeta en su primera invasión a la Tierra. También tenemos a Super Trunks, o sea, el Trunks mamadísimo. Toppo, el candidato a Dios de Destrucción del Universo 11. Y el Maestro Roshi, o Muten Roshi, el super mamado original de Dragon Ball. Y una de las máximas inspiraciones a otros personajes en juegos de peleas, como lo discutimos aquí en este video, donde vimos la influencia de Dragon Ball en los juegos de lucha. Y por la parte de la velocidad, conocemos a los más rápidos de la serie. Primero, Kakunza, la chica bestia del Universo 2. También tenemos a Dispo, ese tipo con cara de conejo que resulta ser el más rápido de todo el Universo 11. Borta y Giz, los velocistas de las Fuerzas Especiales Ginyu, los cuales, aunque aparezcan con personajes separados, podrán realizar su técnica conjunta, el Cometa Púrpura. Y por supuesto, Hit, el letal asesino que controla el tiempo del Universo 6. Además, si bien no aparece nombrada, ya que tenemos a Kale en las imágenes, es casi seguro que veremos a Colifla, su compañera, y por tanto también a la fusión de armas, Kefla. De hecho, si recordamos en los últimos videos sobre el juego, descubrimos que Dragon Ball Sparking Zero va a tener 164 personajes en el roster, así que estos 9 son solamente una minúscula parte de la lista de personajes. Eso sí, hay que recordar que cada forma o transformación de personaje se considera un personaje independiente. Es más, las mismas imágenes del día de hoy hacen referencia a ello, diciéndonos que solamente Vegeta contará con 13 formas diferentes dentro del juego, mientras que solamente Goku contará con 11. Sí, es un poco raro que Vegeta vaya a contar con más formas que Goku, pero hay que recordar que Vegeta no solamente ha tenido las mismas formas básicas de este personaje, sino que además ha sido villano más de una vez. Y de nuevo, cada una de esas apariencias es un personaje diferente. Por el momento, además de este desfiles de Gokus y Vegetas, y los 9 personajes confirmados el día de hoy, hay que recordar que ya estaban confirmados otros 13 personajes. En este caso, Freezer, Piccolo, Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Trunks, Android 18, Cell, Mr. Satan, Majin Buu, Bergamo, Android 17 y Jiren. Así que de nuevo, todo parece indicar que el roster va a estar bastante variado y tomará los personajes más populares de todas las series que se han llamado Dragon Ball en el pasado, incluidas las no canónicas, como lo traté en este video, donde además de dar una muy mala noticia sobre el modo multijugador, también se nos confirmó que tendremos personajes de Dragon Ball GT. Lo que sí no quedó claro es que si llegarán como parte del roster base o serán personajes DLC. Lo bueno de todo esto es que los 164 personajes de los que hablan solamente son personajes del roster base. La mala es que, como ya lo dije, cada forma o transformación ocupará un espacio. Y si consideramos que el universo de Dragon Ball tiene cientos de personajes y solamente Goku y Vegeta van a ocupar 24 ellos solos, de repente 164 ya no se sienten como demasiados, ¿verdad? Por el momento es todo, esperemos que la llegada del tráiler de Poder contra Velocidad nos dé más información sobre mecánicas del juego o gameplay. Pero en lo que llega, dime, ¿estás emocionado por la llegada de Dragon Ball Sparking Zero? ¿Cómo ves el roster que llevamos hasta el momento? Y sobre todo, ¿qué personajes de Dragon Ball que todavía no han sido mostrados tienen que estar en este juego a la hora de su salida? Déjame tu respuesta y un fuerte like en los comentarios. Apoya el canal al mismo tiempo que aprovechas las mejores ofertas utilizando los links en la descripción. Comparte el video en Twitter, Facebook, WhatsApp y todo eso. Si ves
este corazón y te sale del corazón, échame la mano con un super gracias. Y sobre todo, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos más. Adiós.